Gracias, presidente. Los suscritos diputadas y diputados a la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 68, fracción primera, de la Constitución Política del Estado, 97 y 98, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos ante esta honorable representación popular con el objeto de presentar iniciativa con carácter de decreto a efecto de modificar la fracción segunda del artículo 28 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua relativo a los índices prioritarios de desarrollo sostenible. Lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos. La cobertura de zonas verdes en las ciudades es de gran importancia para mantener una buena calidad de vida. Las plazas, jardines, parques o bosques urbanos desempeñan un papel fundamental en el medio ambiente y la biodiversidad de la ciudad, además de ser espacios para el paseo, el relajamiento o el ocio. A nivel de ordenación del territorio, forman parte de su estructura y simbolizan un ambiente de ciudad equilibrada, donde la edificación se amortigua con los espacios naturales. Los espacios verdes son considerados por la Organización Mundial de la Salud como imprescindibles por los beneficios que reportan en nuestro bienestar físico y emocional, contribuyendo a mitigar el deterioro urbanístico de la ciudad, haciéndolas más habitables y más saludables. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las ciudades dispongan como mínimo de entre 10 a 15 metros cuadrados de área verde por habitante, distribuidos equitativamente en relación a la densidad de población. La importancia de las áreas verdes ha sido abordada desde la perspectiva de muchas disciplinas. Sus beneficios van desde los ambientales, emocionales, estéticos, sociales y económicos. Más allá de ser los pulmones de las ciudades, los espacios verdes disminuyen la radiación solar y brindan sombra. Además, mediante el mecanismo de evapotranspiración enfrían el aire, lo que es útil para mitigar el fenómeno como isla de calor, ya que las áreas urbanas tienden a ser más calientes que sus alrededores no urbanos. Otro beneficio importante de los espacios verdes es que capturan partículas suspendidas, removiendo del ambiente elementos contaminantes como el ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y algunos compuestos de cadmio, cromo y níquel. Además, las áreas verdes juegan además un papel antimicrobiano, evitando diversas infecciones. En cuanto al ciclo hidrológico, los espacios verdes interceptan el agua de lluvia a través de mecanismos de detención de los flujos que facilitan la infiltración y que mejoran el perfil del suelo y previenen la erosión. Los espacios verdes no solo incrementan la cantidad de agua recuperada de las precipitaciones, sino que incrementan su calidad al filtrar partículas contaminantes y retener sedimentos que enriquecen el suelo. Por otro lado, la biodiversidad amenazada por el crecimiento urbano y vital para la preservación sostenible de los ecosistemas naturales se nutre de las áreas verdes, las cuales preservan los hábitats naturales. Asimismo, las áreas naturales, como ya se mencionó con anterioridad, traen a las personas salud mental y física, además de que diversas investigaciones señalan que una clave del bienestar personal es la cercanía con la naturaleza. Por otro lado, los parques y corredores verdes son excelentes áreas para practicar deportes y hacer ejercicio, con lo que se previenen las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y la diabetes, padecimientos de alta mortalidad asociados con el sedentarismo y la vida urbana. De la misma manera, los padecimientos mentales tales como la ansiedad, la depresión y otros que presentan cada vez una mayor incidencia se ven mitigados por el verdor que brindan el descanso, la paz y la sensación de tranquilidad, ya que está comprobado que los espacios verdes reducen el estrés, inducen una actitud más positiva y optimista, incrementan la autoestima e invitan a la actividad física al aire libre, particularmente en personas de la tercera edad. Además, los espacios verdes son benéficos para el desarrollo de los niños, ya que son una opción muy viable para acercarlos a la naturaleza. Por otro lado, al jugar en los parques, los niños más pequeños aprenden explorando, afianzan sus músculos, mejoran su coordinación y sus habilidades de raciocinio, a la vez que interactúan con otros niños. La inequidad social está íntimamente ligada al promedio esperado de vida. Las sociedades más desiguales generan más resentimientos y, por lo tanto, mayor violencia.
Estudios han encontrado que los habitantes de los barrios y comunidades más pobres viven en zonas con escasas áreas de diversión públicas. Los parques y jardines se concentran en zonas específicas y privan de sus beneficios a los sectores con más carencias. La atención y el cuidado de los espacios urbanos acrecientan la cohesión social, fomentando la participación y el acuerdo entre grupos. El sentido de apropiación del espacio verde fomenta la interacción social y la participación en actividades grupales, así como el sentido de cooperación, además de reducir la delincuencia juvenil, fomentando la práctica del deporte y de otras actividades educativas y de sano esparcimiento, así como de ofrecer medios alternativos como vías de tránsito. Aunado a todos los beneficios anteriormente mencionados, los espacios verdes incrementan notablemente la plusvalía de las propiedades, ya que una zona urbanizada con masas verdes tiene más valor. Asimismo, los árboles representan elementos que pasan de generación a generación y a medida que maduran y envejecen, se convierten en elementos insustituibles que aumentan el valor de las propiedades en sus cercanías. En este sentido, la presente iniciativa se centra en la situación que se vive en concreto en Ciudad Juárez, al señalar que desde años atrás se ha vivido una problemática recurrente respecto a la carencia de áreas verdes en toda su zona urbana, ya que de acuerdo a información proporcionada por el propio Ayuntamiento Fronterizo, Ciudad Juárez cuenta con 3.994 polígonos con áreas verdes, equivalentes a 1.035 hectáreas, lo que significa un déficit de 3.79 metros cuadrados por habitante respecto al porcentaje mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Hay que reconocer que la problemática de áreas verdes en Ciudad Juárez no es exclusivo de la presente administración, sino que es una situación grave que se ha venido dando desde hace tiempo atrás y que se ha acentuado hasta hoy. Debido a que las distintas administraciones municipales, en primer término, no han atendido a profundidad dicha problemática, lo cual es una atribución de dicho orden de gobierno, ya que de acuerdo al texto constitucional, dentro del artículo 115, fracción tercera, inciso P, señala como funciones que estarán a cargo de los municipios, los parques y los jardines, así como su equipamiento. No obstante lo anterior, se deben de reconocer esfuerzos que se han venido realizando en conjunto por los tres órdenes de gobierno. En esta tesitura y consciente de la importancia que revisten las áreas verdes, y sobre todo la grave problemática que enfrenta Ciudad Juárez en este tema específico, se pretende incluir por un lado una reforma a la fracción segunda del artículo 28 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado, con el objeto de incluir dentro de los indicadores prioritarios de desarrollo sostenible, del desarrollo sostenible, a las áreas verdes, lo que traería como consecuencia que en la planeación del desarrollo urbano, tanto las autoridades estatales como municipales tomen como prioridad el crecimiento y desarrollo de las áreas verdes a lo largo y ancho de nuestro territorio estatal, tomando en cuenta que dicho concepto no viene incluido dentro de la definición de equipamiento urbano. Asimismo, y atendiendo la problemática particular que vive Ciudad Juárez, se hace un exhorto al Ayuntamiento de Ciudad Juárez a efecto de que, previo a las acciones necesarias, se ajuste a los estándares que marca la Organización Mundial de la Salud respecto al porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes que deben de existir por habitante dentro de las ciudades. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos proponer el siguiente proyecto de decreto. Artículo único, se modifica la fracción segunda del artículo 28 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 28, los índices prioritarios de desarrollo sostenible son: fracción 2, de los centros de población, comparación de la cantidad de población servida con la cantidad de población necesitada de servicios, áreas verdes, equipamiento o bienes otorgados por instituciones públicas o privadas. Y transitorios, primero, el presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto económico aprobado, que sea turnos a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos en que deba publicarse. Asimismo, y por las razones expuestas en nuestra exposición de motivos, nos permitimos presentar ante esta alta tribuna el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 63ª legislatura exhorta de manera respetuosa al honorable Ayuntamiento de la heroica Ciudad Juárez
a efecto de que previo a las gestiones administrativas y presupuestales necesarias se aboque a la generación de espacios y áreas verdes con el objeto de que se alcancen los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud, dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 6 días del mes de noviembre de 2002. Atentamente, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, firma diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel, diputado Germán Beltrán de Río, diputada Patricia Flores González, diputada Inés Aurora Martínez Bernal, diputado Raúl García Ruiz y el de la voz, diputado Alejandro Pérez Collín. Yo quisiera mencionar que, como en la iniciativa se señala, el Ayuntamiento de Juárez nos informó que había 3.994 polígonos de áreas verdes. Sin embargo, estos 3.994 polígonos no todos son áreas verdes. Hay espacios que están destinados para áreas verdes, sin embargo, es un espacio nada más de tierra. Y creemos que es importantísimo para el desarrollo humano, para el desarrollo sostenible del Estado de Chihuahua, que haya fundamentalmente áreas verdes en todo el Estado y sobre todo en Ciudad Juárez. Aquí no me van a dejar mentir algunos diputados de Ciudad Juárez, en donde zonas, sobre todo en la periferia, están destinados por la historia de Ciudad Juárez, han sido destinados a no contar con áreas verdes porque la ciudad en su momento no fue planeada, cuando crecieron muchísimas colonias, incluso colonias del centro histórico de Ciudad Juárez, que no tienen áreas verdes. Entonces creemos que es fundamental que se atienda esta iniciativa y sobre todo que se atienda el acuerdo para que Ciudad Juárez tenga prioridad para generar áreas verdes. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación,